Now here, you have here 10 sentences with sentences. For example, I worked in the hospital. Y aquí están de acuerdo. So did I? Really? I didn't. My sister is studying. Present continuous. So am I. Well, I'm not. Laura doesn't like salchipapas. Neither do I. Oh, I do. Si se fijan bien, aquí están de acuerdo y aquí están en desacuerdo. Agree y disagree. Fíjense que cuando no están de acuerdo, utilizan la expresión y luego el tiempo, el mismo, pero lo opuesto. Quiere decir, si están afirmativo, escriben en negativo. Negativo, escriben en afirmativo. No se utiliza el so o el neither. Recuerde, para estar de desacuerdo, nunca utilizar el so y el neither. El so y el neither es el inicio, cuando están de acuerdo. So, you are going to write the same, van a hacer lo mismo. Primero van a estar de acuerdo y luego un slash en desacuerdo. For these five sentences. So, in a piece of paper, en una hojita o en su cuaderno, write these five sentences. So, copy the sentences. And then, luego, al costado escriben de acuerdo la expresión so, neither, y lo que continúa como los ejemplos de aquí. Y luego disagree, están en desacuerdo también, las cinco oraciones también. Then you take a picture, sacan una foto, and send the picture to the WhatsApp group. Envían al grupo de WhatsApp. Okay, guys, so send your pictures.